Hacia 1580, 44 años después de la fundación de Santiago de Cali, un miembro de la comunidad indígena que habitaba en la zona suroccidental del Valle del Cauca, dijo al padre Miguel de Soto que en lo más profundo de la cordillera había una imagen de la reina de la montaña, en el Valle del Queremal. Por eso la llamaban también Reina del Quereme. Guiado por los indígenas, el padre Miguel quiso constatar lo que decían, y en una gruta tallada en roca por la naturaleza, encontró una imagen de la Virgen en una sola pieza, con un peso cercano a las 25 arrobas, con una perfecta definición de su rostro y soportando contra su pecho al niño, quien desde una mano se sostiene de su madre y en la otra sostiene un chontaduro, fruto típico de esta región del país. Y entonces él empezó a conquistarlos como para que dejaran traer la Virgen. Y ellos decían que desde que ella estaba con ellos, los protegía, las cosechas eran muy buenas y ellos acostumbraban a darle las primicias de cada cosecha, a ofrecérsela a ella, que ellos no podían dejarla. Entonces el padre les decía que ella seguía protegiéndolos y ayudándolos, pero que iba a recibir más culto de mucha gente, traerla aquí al pueblo. Por fin aceptaron y la bajaron con mucho sacrificio porque había que arrancarla de la piedra. Entonces la arrancaron, la cortaron de la piedra y la trajeron. La colocaron en la portería del convento. No transcurrieron 24 horas y ya había desaparecido. Según se cuenta, se desapareció y se regresó al sitio donde la habían sacado. Entonces ya el pueblo se reunió y dijeron, pues vamos a ir por ella, pero vamos a hacer un acto como de penitencia. Se propusieron ir todos descalzos, con rezos, con oraciones, con cantos. Tiempo después, en la iglesia de la Merced, se construyó su propio altar y capilla que lleva su nombre, hoy santuario de Nuestra Señora de los Remedios. La imagen está acompañada por dos indígenas que de rodillas veneran a la Virgen, inicialmente invocada como Nuestra Señora del Rosario, pero debido a sus múltiples curaciones, se le atribuyó la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, hoy patrona de la Arquidiócesis de Cali y del Departamento del Valle del Cauca. Muy pocas ciudades o regiones tienen una imagen aparecida en su región. Eso implica que, o eso da a entender que la Virgen, o sea, Dios a través de la Virgen María quiere mucho esta región y la Virgen quiere mucho a Cali, por eso se aparece aquí, por eso se queda acá. Desde 2014, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, expidió el decreto por el cual su fiesta se traslada al 20 de junio para hacerla coincidir con la fecha en la cual la Santa Sede elevó a la categoría de arquidiócesis esta circunscripción eclesiástica.